Con la entonación del himno nacional mexicano inició la sesión solemne del Cabildo de Saltillo. Acto seguido, el alcalde de la ciudad hizo entrega del documento que integra el informe de actividades del año 2016 a los síndicos del ayuntamiento. El documento a la síndico Laura Guadalupe Herrera Borrán. ¡Bravo, alcalde! ¡Bravo! Posterior a esto, el edil capitalino se dirigió así, con un breve mensaje al cuerpo edilicio y los presentes. En este gobierno logramos lo que ninguna administración municipal había conseguido. Renovamos en su totalidad el sistema de alumbrado público y lo hicimos sin recurrir a créditos bancarios, a un costo mucho menor que en otros municipios. En materia de seguridad, de enero del 2014 a la fecha, hemos logrado una baja del 46% en los delitos de alto impacto. Y hoy por hoy, Saltillo es una de las ciudades más seguras de México. Después se clausuraron los trabajos de esta sesión. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.